Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros diputados, en nuestra declaración de principios, Nueva Alianza establece que el respeto del Estado de Derecho debe ser la base del desarrollo y sostenimiento del país, y reconoce en la Constitución la ley suprema a observar. En ese sentido, creemos que nada puede estar por encima de la misma. Sabemos que la radiodifusión y las telecomunicaciones son servicios de gran importancia, toda vez que los medios públicos tienen un papel preponderante en la construcción de sociedades democráticas. Pueden y deben contribuir a ensanchar los espacios para la información, el análisis y la deliberación de los hechos que impactan a la sociedad, así como para la difusión de muy variadas expresiones culturales y artísticas. Además, representan una gran herramienta educativa y de divulgación de nuestra identidad cultural. El dictamen que hoy nos ocupa tiene que ver con derechos fundamentales consagrados en la Constitución: el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información, de manera particular la que se transmite y recibe a través de los medios de comunicación, tanto públicos como privados. Los lineamientos para la defensa de las audiencias emitidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones establecen las reglas que deben seguir los concesionarios de radio y televisión en favor de los consumidores. Sin embargo, debemos decirlo, presenta aspectos controversiales que exceden sus facultades de regulación, de tal suerte que, en el afán de incorporar medidas encaminadas a garantizar que los ciudadanos obtengan información veraz, se plantean reglas que se ha señalado que podrían poner en riesgo el derecho a la libertad de expresión y de información consagrados en nuestra Carta Magna. En la polémica generada a raíz de este dictamen, se ha dicho que al establecer la suspensión precautoria de transmisiones y la obligación de diferenciar con claridad la información noticiosa de la opinión de quien la presenta, podría propiciarse la censura o incluso la autocensura, vulnerando no solo el derecho de los comunicadores a la libertad de expresión, sino también menoscabando el derecho a la información de las audiencias. No sería sencillo, al ver o escuchar un programa, ver a los conductores que estén aclarando a cada paso cuando están dando información llana o bien cuando estén dando su propia opinión. Con las modificaciones, se esclarece el ámbito de atribuciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y las sanciones que puede imponer en aras de evitar que se inhiba la libertad de expresión. Asimismo, se aclaran los derechos de las audiencias a fin de prever que los servicios públicos lo respeten. Además, se refrenda el derecho de las audiencias con discapacidad. De igual manera, se establece que los concesionarios deben abstenerse de transmitir publicidad o propaganda como información periodística y que deberán contar con un código de ética que lo regule. Compañeras y compañeros, con un sentido de responsabilidad, coadyuvemos a la consolidación de una sociedad verdaderamente democrática. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.